Bueno, muy buenas noches, bienvenidos a todos los médicos veterinarios, colegas, ¿verdad?, de Latinoamérica, a todos los estudiantes que se conectan, a los amigos. Hoy tenemos la oportunidad de disfrutar de esta conferencia de manejo de las infecciones urinarias en perros y gatos por la doctora Estela Marina Molina. Ella es médica veterinaria egresada de la Universidad de Buenos Aires, de la UBA. Es especialista clínica médica de pequeños animales de la Universidad de Buenos Aires. Especialista también en ultrasonografía diagnóstica de pequeños animales. Es docente clínica médica de pequeños animales de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Buenos Aires. Es coordinadora del Servicio de Nefrourología del Hospital de la Escuela de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UBA y además es presidenta de la Asociación de Asociación Argentina de Diagnóstico por Imágenes. Así que tenemos hoy esta gran dicha de contar con la doctora Estela Molina, que nos va a compartir parte de sus experiencias lo que se refiere a las infecciones urinarias en perros y gatos. Bienvenida, doctora. Un placer enorme para nosotros tenerla aquí. Los micrófonos son suyos, doctora. Bienvenida. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por la presentación. Gracias por la convocatoria. Bueno, cuando me convocaron para dar alguna charla, propuse algunos temas, de los cuales el primero que eligieron es entonces el manejo de las infecciones urinarias en perros y gatos, un tema que realmente para aquellos que hacemos la especialidad es un tema muy apasionante, a mí me interesa particularmente, y muy desafiante. No es verdad, pero las infecciones urinarias, sobre todo, ¿no?, las vamos a ver las que en general nos van a dar una cierta problemática, que son fundamentalmente las infecciones recurrentes o las infecciones relacionadas, por ejemplo, a infecciones altas o a catéteres y demás. Como la idea de el tema es muy extenso. Como para no extenderme tanto en la charla, yo preparé como un material que después está abierto a que me puedan, al final de la clase, hacer todas las preguntas que quieran, aquello que por ahí yo no lo haya abordado o haya quedado con dudas. Así que vamos a hacerlo de esta manera. Vamos a dar inicio un poco a la charla. Siempre la primera diapositiva, no sé por qué cuesta que arranque. Bueno, en realidad las infecciones urinarias es realmente, como les decía, un tema bastante complejo en muchas ocasiones. Si uno piensa, el tracto urinario de por sí tiene una complejidad en cuanto a su población bacteriana. Si uno piensa de la vejiga para arriba, el tracto urinario no tiene prácticamente, no hay una colonización bacteriana, no hay bacterias, pero la uretra está llena de bacterias. Y esas, digamos, hay una barrera, digamos, de mecanismos de defensa que hacen que esas bacterias que están en la uretra o que están en el periné o que están en el tracto digestivo no migren hacia la vejiga o hacia el tracto urinario. Entonces, cuando se produce una infección urinaria, se va a producir fundamentalmente cuando ese equilibrio entre lo que son las defensas del paciente y las características propias de la bacteria posibiliten que éstas colonicen el tracto urinario. Si uno piensa cuáles son los principales mecanismos de defensa que tiene el tracto urinario hacia la migración de bacterias, ¿no es verdad? Lo que les decía, si la uretra está llena de bacterias, la vejiga no tiene colonización bacteriana,
qué es lo que impide ese pasaje de bacterias hacia la vejiga. Hay muchos mecanismos. Los más importantes que tenemos que tener en cuenta es que tiene el tracto urinario, fundamentalmente tiene un tejido epitelial que impide de alguna manera la adherencia de las bacterias, y por otro lado, el vaciado continuo que se produce en la vejiga a lo largo del día va siendo como una especie de barrido sobre la posible colonización bacteriana o el ascenso de las bacterias o la adherencia de la bacteria. Un concepto muy importante en infecciones urinarias es que la bacteria, para que colonice, tiene que tener una adherencia al urotelio. Entonces, que el epitelio urinario esté intacto, que la vejiga se vacíe normalmente, que la uretra tenga una presión de cierre adecuada, que impide también la migración ascendente, son los principales mecanismos de defensa. A eso le tenemos que sumar otros mecanismos de defensa, como por ejemplo la producción de inmunoglobulinas locales o la producción de factor antibacteriano prostático, o inclusive la cubierta de glicosaminoglicanos que tiene todo el tracto urinario, que inhibe también o dificulta la adherencia de las bacterias al urotelio. En menor medida, en el caso de las infecciones urinarias, tiene un rol la inmunidad sistémica, la inmunidad tanto humoral como celular. Y esos mecanismos de defensa, entonces, que tiene el organismo, a la vez se tienen que enfrentar con los factores de virulencia de las bacterias, ¿no? ¿Cuáles son, entonces, los factores que posibilitan o que hacen más factible que la bacteria llegue al tracto urinario? En general, se dice que las bacterias, para que colonicen el tracto urinario, tienen que tener una cierta motilidad y tiene que tener una capacidad de adherirse, entonces, como les decía, el urotelio. Y fíjense en esta fotito que yo les puse acá, esta bacteria toda despelechada, ¿no? Toda con esas fimbrias, no es otra que la Escherichia coli. Esas fimbrias, esos pelos que tiene esa Escherichia coli, son las que le van a posibilitar entonces adherirse a ese tracto urinario y colonizarlo. Tiene también toda una serie de toxinas, hemolisinas, adesinas, factores necrotizantes, que van a hacer un efecto sobre el tejido y también van a como ayudarlas a abrirse paso. Entonces, si uno ve esta lucha entre los mecanismos de defensa y los factores de virulencia, podemos decir que las infecciones urinarias se van a dar cuando por alguna circunstancia los factores de defensa fallan. Algo sucede como para que de golpe aparezca en forma esporádica o en forma permanente esa migración de bacterias hacia el tracto urinario bajo o alto. Si nosotros vemos un poco la prevalencia de las infecciones urinarias, este es un trabajo, traído un trabajo de Ling del 2012, pero prácticamente en los datos es la misma prevalencia. Fíjense que prácticamente el 50% de las infecciones del tracto urinario van a estar dado, como les dije, por Escherichia coli. Es el uropatógeno más común, y un poco hablamos de las características de la Escherichia que posibilitan o facilitan la colonización del tracto urinario. Y le van a seguir en frecuencia otras enterobacterias, fundamentalmente gram negativos, ¿no? Como Proteus, Klebsiella, Pseudomonas, o inclusive pocos gram positivos que son habitantes normales de la piel, del periné, que también tiene por cercanía una posibilidad entonces de emigrar y colonizar el tracto urinario. Entonces, entre esa población, Escherichia coli, pocos gram positivos, pocos gram negativos,
forman la gran, digamos, la gran prevalencia de bacterias del tracto urinario. Una mínima proporción, un 5% aproximadamente en el caso del perro, según este trabajo, son infecciones producidas por micoplasmas, que en general nosotros, por lo menos estoy hablando de Argentina, no hacemos diagnóstico de micoplasma porque requieren también medios de cultivo especiales, que por ahí tal vez nosotros no lo hagamos en forma rutinaria. Si uno piensa, afortunadamente, las mayor parte de las infecciones urinarias son producidas por una bacteria, el 75%, el restante 20% son dos bacterias, y una mínima proporción son tres bacterias, las que colonizan el tracto urinario, un 5% de los casos. Lo más común, yo la verdad nunca he tenido una infección urinaria por tres bacterias, digamos, que estén colonizando en el mismo momento del tracto urinario. Lo más común es que uno pueda llegar a ver a veces infecciones relacionadas a una o a dos bacterias. Si uno tiene que pensar un poco de la sinología, antes de empezar a hablar un poco del tratamiento de las infecciones urinarias, nosotros tenemos que tener presente que fundamentalmente va a haber dos tipos de sinología, y esa sinología va a tener que ver fundamentalmente con la bacteria que coloniza, con la cantidad de colonias, con la virulencia, y dónde estén localizadas esas infecciones urinarias. En general, cuando las infecciones urinarias colonizan el tracto urinario bajo, van a estar acompañadas con lo que nosotros conocemos como signos de inflamación del tracto urinario bajo, lo que normalmente relacionamos con hematuria, con disuria, con polaquiuria, principalmente. En algunos casos, si esa colonización, por ejemplo, afecta a la próstata, genera una prostatitis o está relacionada también a una vaginitis, puede haber también descargas en el tracto genital. Si nosotros pensamos en realidad en las infecciones urinarias, no hay una, digamos, un hallazgo del examen físico que sea característico, ¿no es verdad? Uno cuando revisa un paciente que tiene una cistitis, en general no tiene muchos hallazgos, sobre todo las infecciones urinarias bajas, salvo que esa infección estuviera relacionada a otros factores. Por ejemplo, si esa infección está relacionado a un cálculo, bueno, por ahí, cuando yo revise la vejiga de ese paciente, puedo encontrar que esa vejiga está tensa o está crepitante, o puedo palpar los cálculos que hay adentro de esa vejiga. Lo más común, entonces, es que cuando yo tengo una infección del tracto urinario bajo, los signos están localizados en el tracto urinario bajo y no va a haber signos generales. No hay fiebre, no hay anorexia, no hay leucocitosis. En las infecciones urinarias bajas no hay un cuadro hematológico o un leucograma que cambie en referencia a esa infección urinaria baja, salvo que el origen de esa infección del tracto urinario bajo sea la próstata. En las prostatitis agudas o en los abscesos sí podemos encontrar leucocitosis. En la cistitis no. Rara vez, muy rara vez vamos a encontrar leucocitosis. No ocurre lo mismo si la infección está localizada en el tracto urinario alto, ¿no es verdad? Si la infección está localizada en el riñón. Algo que yo siempre me gusta recalcar, uno imagina, ¿no?, o piensa en una pielonefritis y lo que piensa es que la bacteria vive, está sentada, no se mueve de la pelvis, y no es así. La mayor parte de las bacterias que colonizan al riñón vienen del tracto urinario bajo, llegan a la pelvis, pero a partir de la pelvis van al tejido, al parénquima renal, y sobre todo van a colonizar el intersticio renal.
Entonces, a consecuencia de esa colonización y de esa inflamación del intersticio, puede ser que el paciente tenga azotemia, que tenga poliuria polidipsia, sobre todo en las pielonefritis crónicas. Puede ser, si esa pielonefritis es aguda, que haya inclusive cambios, sí, en el leucograma, que haya fiebre, que haya inclusive, si hay sepsis, aumento de las enzimas hepáticas. Vale decir, en las infecciones altas, nosotros tenemos un cuadro que es más variable. Si la infección es crónica, puede ser inclusive que no tengamos signos característicos. Ahora, si la infección es aguda, podemos encontrarnos con un leucograma con leucocitosis, fiebre, dolor a la exploración del riñón, porque ese riñón se inflama, se tensa la cápsula y genera mucho dolor. Esto es lo más característico, que uno dice, bueno, si yo tengo que hacer un cuadro clínico descriptivo de una infección del tracto urinario bajo, la describiría así, del tracto urinario alto la describiría así, pero nosotros estamos hablando de biología y de animales, y muchas veces nos vamos a encontrar que a veces los pacientes que tienen infecciones urinarias tanto altas como bajas no tienen sinología clínica. A veces puede ocurrir eso. O inclusive puede ocurrir que la sinología clínica está relacionada a la enfermedad de base. Por ejemplo, si nosotros tenemos una infección urinaria asociada a una litiasis, puede ser que el paciente tenga un fenómeno obstructivo, alto o bajo. Digamos, estos dos cuadros que yo les presento son como los cuadros más característicos. Uno debiera describir a grandes rasgos, hacer como una pincelada grosera de cómo es una infección urinaria alta y baja, pero por supuesto que siempre va a haber matices según el cuadro de base del paciente. Bien. Entonces, la primera duda que nos va a quedar, o el primer concepto, es cómo la diagnostico yo de infección urinaria. Y, por supuesto, que la primera herramienta que nosotros tenemos para el diagnóstico de una infección urinaria va a ser hacer un acercamiento diagnóstico a través de un análisis de orina. Entonces, vamos a revisar un poquitito hasta qué punto a nosotros nos sirve ese análisis de orina para hacer el diagnóstico de una infección urinaria. Si nosotros miramos una tirita reactiva, vamos a ver que normalmente lo que nos plantean dentro de lo que es la tirita reactiva es una serie de testeos químicos, ¿no? Como de distintas, cada almohadillita es una prueba química diferente. Y las pruebas químicas que están dirigidas a infecciones urinarias, en el caso de las tiritas, son la presencia de nitritos y la presencia de glóbulos blancos. ¿Sirven las tiritas reactivas de orina para la detección de infecciones urinarias? En general, la mayor parte de los consensos coinciden en que no sirven. ¿Por qué no sirven? Porque en el caso de los nitritos, son producidas fundamentalmente por cepas bacterianas humanas, pero no así por las cepas bacterianas de perros y gatos. O sea, hay muchos falsos negativos. Y en el caso de la presencia de glóbulos blancos a través de la tirita reactiva, tampoco se comprobó que sean muy sensibles en perros y gatos. En realidad, esa tirita reactiva de glóbulos blancos actúa con la esterasa de los granulocitos de humanos, pero no en perros y gatos. O sea, la tirita reactiva, lamentablemente, en medicina veterinaria no tiene un valor predictivo confiable en lo que respecta a las infecciones urinarias. ¿Podemos hacer un acercamiento a través del sedimento? Sí, pero con ciertas limitaciones. En general, cuando uno mira el sedimento, uno piensa que si hay gran cantidad de leucocituria, hematuria y piuria,
¿Es factible que haya una infección urinaria? Sí. Pensemos que el hallazgo de glóbulos blancos, glóbulos rojos, en sí me está hablando de una inflamación. Esa inflamación debería tener una relevancia en, digamos, diagnóstica hacia una infección urinaria si estuviera relacionado con una cantidad de bacterias relevantes también en el sedimento urinario y en un caso una muestra que se haya tomado en forma séptica, ¿no es verdad? O sea, que lo hayan tomado por cistocentesis o de alguna manera relativamente, digamos, higiénica por lo menos. Pero tengan presente que las bacterias en orina tienen que tener un gran recuento, una gran concentración como para que sean visibles. Aproximadamente unas 10.000 unidades de formadoras de colonia por mililitro en el caso de las bacilos y más de 100.000 cocos por mililitro en el caso de los cocos como estafilo o estreptococo. Vale decir, para que los veamos en el sedimento tiene que haber cantidades considerables, si no, no se ven. Si nosotros en el sedimento hacemos algún tipo de tinción, como el GIEMSA o como el GRAM, por supuesto vamos a tener más chances de ver las bacterias en el sedimento. ¿Cuál es entonces el gold estándar o el método que realmente a mí me va a permitir hacer un diagnóstico definitivo de infección urinaria? Es el urocultivo. El urocultivo es entonces el gold estándar. Yo, un urocultivo positivo, ahí sí yo puedo decir que estoy frente a una infección urinaria. O vamos a ver, que también puedo estar frente a una contaminante, según el recuento de colonias. ¿Cómo se tiene que tomar la muestra para urocultivo, para procesamientos bacteriológicos? Lo ideal es que esa muestra sea tomada por cistocentesis. En general nosotros, es una técnica que utilizamos bastante, pero debo decir que nosotros, por lo menos acá en el país, también utilizamos bastantes muestras recolectadas por chorro medio, vale decir, por micción espontánea, recolectadas en envases estériles. Aunque, por supuesto, la muestra ideal es aquella que se toma por cistocentesis. Una vez que se toma esa muestra por cistocentesis, ¿en cuánto tiempo tenemos como para remitirla al laboratorio para que se procese? Y en general, si la mantenemos refrigerada, en la puerta de la heladera abajo, que sería una temperatura de aproximadamente 4 grados centígrados, tenemos, según distintos autores, entre 24 y 36 horas. No más de eso, porque si es temperatura ambiente, directamente en media hora ya sabemos que una contaminación, en media hora se duplica la cantidad de bacterias. O sea que esa muestra, una vez tomada, debería ser inmediatamente refrigerada. Si va a ser llevada desde el método, desde la recolección, debe ser llevada por el propietario al laboratorio, debería en forma ideal tener algún tipo de refrigerante para esa conservación. Hay también medios de transporte, hay algunos tubos que tienen medio de transporte que permiten conservar la muestra inclusive hasta 72 horas. Nosotros acá en el país la verdad que no utilizamos mucho, lo que utilizamos es tomar la muestra por cistocentesis y esa aguja, esa jeringa, le cambiamos la aguja por una aguja nueva, la cerramos bien y ese material es lo que nosotros mandamos directamente al laboratorio. Ahora, ¿qué información me tiene que dar a mí el laboratorio sí o sí o sí? Para que yo pueda hacer un correcto manejo de la interpretación y el manejo de la infección urinaria, me tiene que informar tres cosas. Uno, cuál es la bacteria que está colonizando ese tracto urinario. Otro, decirme qué cantidad de colonias formó, lo que se conoce como unidades formadoras de colonia por mililitro, y si esa cantidad de colonias es significativa,
el microbiólogo, sin consultarnos obviamente, va a hacer el antibiograma. Normalmente el microbiólogo ya sabe que si ese recuento es despreciable o uno lo puede interpretar como un contaminante, no hace el antibiograma porque realmente no tiene ningún sentido. Cuando interpreta ya el microbiólogo que la muestra está llena de contaminantes. Lo va a hacer cuando ese recuento entonces sea significativo. Y vamos a ver que nosotros vamos a interpretar el recuento de colonias como patógenos o como contaminantes según haya sido recolectada la muestra. Si la muestra fue obtenida por cistocentesis, se considera que más de 1000 bacterias por mililitro ya es positiva. En realidad, muchos dicen que cualquier recuento obtenido, una muestra obtenida por cistocentesis, debería ser considerada como positiva, porque en teoría, cuando uno punza la vejiga, esa orina es estéril. Lo que ocurre es que puede ser que haya una pequeña contaminación bacteriana cuando uno atraviesa la piel del paciente, por más que, por supuesto, siempre hay que tratar de limpiarla y desinfectarla en el sitio de punción. Por sondaje se considera positivo recuentos bacterianos mayores a 10.000 y en el caso del chorro medio se consideran positivos o patogénicos los recuentos cuando son mayores a 100.000 en el caso del perro y mayores a 10.000 en el caso del gato. Luego tenemos entonces lo que, digamos, como para terminar un poco esto del diagnóstico, qué es lo que ocurre con el antibiograma. El antibiograma, ustedes recuerden que es estos discos que se colocan con distintas concentraciones antibióticas enfrentado a ese cultivo bacteriano. Entonces se van a ir dando distintos halos de inhibición. Se supone que aquel antibiótico que tenga un halo de inhibición más grande es el antibiótico al que más resulta sensible esa bacteria. Pero tengamos en cuenta algunas cosas, ¿no? Sin entrar demasiado en lo que es la técnica de la microbiología, tengamos en cuenta que nosotros cuando hacemos un disco de antibiograma estamos testeando concentraciones de antibiótico en plasma. O sea, esto, por ejemplo, la enrofloxacina, la amoxicilina, el cloranfenicol, en esos discos son las concentraciones plasmáticas. Pero hay determinados antibióticos que pueden tener 3, 4, 5 veces las concentraciones plasmáticas en la orina. ¿Qué quiero decir con esto? Que tal vez, si yo estoy frente a una infección del tracto urinario bajo, puede ser que el antibiótico que tal vez me haya dado medianamente sensible en la prueba in vitro, testeando concentraciones plasmáticas, sea el que más funcione por su mayor concentración urinaria en el tracto urinario bajo. Los antibióticos, como para que lo tengan presente, que más concentraciones alcanzan en la orina, se los puse en orden, digamos, como decreciente, los aminoglucósidos, la amoxicilina, la ampicilina, las cefalosporinas, el cloranfenicol, las quinolonas y las tetraciclinas. Un concepto que vamos a retomar después, pero ya lo voy a introducir. En general, cuando yo tengo una cistitis, voy a buscar antibióticos que alcancen altas concentraciones en orina. Pero yo cuando tengo que tratar una pielonefritis o una prostatitis, voy a buscar antibióticos que tengan alta concentración en sangre o en los tejidos. Entonces, en el tracto urinario hay distintos antibióticos, digamos, de elección o de primera elección, según la infección sea alta o sea baja. Y
como voy a hablar un poco de un cambio de conceptos, en realidad es algo interesante saber que en los últimos 2 o 3 años se han cambiado mucho los conceptos y el manejo de las infecciones urinarias. Y fundamentalmente rondando 2 ideas fundamentales. Una, que es la más importante tal vez, es que no siempre que uno tiene una infección urinaria es el diagnóstico definitivo del paciente. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces esa infección urinaria puede ser, por ejemplo, el contaminante de otro problema del tracto urinario, un ureterectópico, un cálculo localizado en la vejiga o localizado en el riñón. O puede ser que esa infección urinaria o que esa colonización bacteriana del tracto urinario sea una respuesta o sea una consecuencia de una alteración sistémica que posibilita esa colonización bacteriana. Por ejemplo, los pacientes diabéticos tienen una mayor prevalencia de colonización bacteriana o de infecciones urinarias que los pacientes normales, por múltiples mecanismos. Entonces, no siempre el diagnóstico de una infección urinaria es que cerramos el diagnóstico, no. Muchas veces hay que buscar otras causas, hay que buscar exactamente por qué ese paciente está teniendo una infección urinaria. Y otro concepto también muy importante, que vamos a ver que lo toman los consensos y que son todo un tema de debate hoy en día, es tratar de hacer un uso racional de los antibióticos. Esto es algo muy importante, que ha hecho que se cambiara en los últimos años toda la directiva con respecto al uso de antibióticos. Y un poco también es lo que quiero transmitirles a ustedes, como para que también todos nos actualicemos y salgamos un poco de esos viejos conceptos que teníamos antes con respecto al tratamiento de las infecciones urinarias. ¿Cuáles son las principales problemáticas que tenemos? Bueno, las principales problemáticas que tenemos en las infecciones en general y en este caso que estamos hablando en las infecciones urinarias. Las dos problemáticas que tenemos es, una, la mayor resistencia de las bacterias a los antibióticos. Y les puse algunos números acá en este esquemita como para que tengan una idea. Fíjense, cuando se dio la primera penicilina en el año 1939, el 100% de los estafilococos eran sensibles a la penicilina. Fíjense, este es un trabajo del 2015, solo el 5%. Hoy por hoy es sensible. Lo mismo podemos acá, les puse un ejemplo de la Klebsiella a la cefotaxima. Fíjense la sensibilidad como cambió de la Escherichia coli frente a las fluoroquinolonas, ¿no? Que son antibióticos de última generación en los últimos años. Entonces, esa problemática es muy grande y en parte depende de nosotros, que es la mayor resistencia de las bacterias a los antibióticos. En la medida que damos gran cantidad de antibióticos, generamos entonces colonias de bacterias que se van haciendo resistencia. Hacen cambios genéticos ellas para hacerse más resistente al antibiótico y tienen la capacidad de transmitirse ese fragmento de genoma que le permite la resistencia entre sí. Entonces van transmitiendo esa resistencia de bacteria en bacteria. Y por el otro lado tenemos el otro gran inconveniente, que la industria farmacéutica en general no invierte en antibióticos, invierte en otro tipo de drogas que son comercialmente mucho más rentables, como las drogas para la diabetes, para la hepatitis, en su momento para el SIDA, y no invierten en antibióticos, entonces no hay gran cantidad de antibióticos nuevos. Si ustedes se ponen a pensar un poco qué antibióticos modernos, nuevos, ustedes conocen, van a ver que no se les van a ocurrir muchos, porque realmente no los hay. Entonces, la consecuencia a esta situación es que se van racionalizando
se va tratando de hacer un uso muy racional, muy acotado de los antibióticos, y sobre todo se empiezan a acotar los tiempos. Entonces van a ver que yo les voy a hablar de tiempos de administración de antibióticos que antes no lo usábamos, ¿eh? Antes usábamos mucho más tiempo de antibióticos. Y un poco en relación a todo esto, nos vamos a valer del último consenso que se hizo de las infecciones urinarias, que fue en el año 2019, con los principales autores, bueno, WIS, en las cuales dan una serie de directivas sobre las clasificaciones de las infecciones urinarias y del uso de antibióticos, de los cuales yo me importa fundamentalmente trasladarles tres conceptos muy importantes, que son el concepto de cistitis esporádicas, cistitis recurrentes y bacteriurias asintomáticas. Entonces, en función a esos tres conceptos, de alguna manera nos vamos a hacer como un pantallazo general de las infecciones urinarias. Y del tratamiento, por supuesto, de las infecciones urinarias. Un primer concepto es el de cistitis esporádica, que nosotros en los consensos anteriores, o los que son más grandes como yo, por ahí cuando estudiamos, nosotros hicimos nuestra carrera de grado, lo conocíamos como las cistitis simples o cistitis no complicadas. Hoy por hoy se cambia esa terminología, entonces se le empieza a decir cistitis esporádica. Es también importante que nos ayornemos con la terminología, porque por supuesto, todos los trabajos que vayamos leyendo de ahora en más van a ir de acuerdo un poco con estos consensos, ¿no? Y esa cistitis entonces esporádica, nosotros la podemos definir como una cistitis que son no más de 2, a lo sumo 3 episodios de cistitis a lo largo del año, o sea, en 12 meses. Son cistitis que en general uno piensa que están vinculadas a una alteración de los mecanismos de defensa que es casual, que es esporádica, el paciente está sano, en general estamos hablando de pacientes que jóvenes, fundamentalmente en hembras no preñadas, en machos que estén castrados, en los machos que están enteros, en general las infecciones se pueden asociar a acantonamientos de la bacteria en la próstata, entonces suelen ser cistitis ya complicadas, porque hay una bacteria acantonada en un lugar donde tal vez la llegada del antibiótico no es tan sencillo. Entonces, si es hembra, si es joven, si es un macho castrado, entonces podemos pensar que es una cistitis, y si son no más de 2 episodios por año, se consideran que son cistitis esporádicas. Es necesario hacer un cultivo en las cistitis esporádicas. En los perros fundamentalmente se dice que no, que podemos hacer un tratamiento empírico. En los gatos, la mayor parte de las veces se recomienda hacer un cultivo. ¿Por qué hacemos un cultivo? O la recomendación es hacer un cultivo en el gato y no en el perro, porque en los gatos la cistitis es muy rara. Muy rara que sea bacteriana, mejor dicho, para expresarme mejor. Lo más común en el gato es que la cistitis sea idiopática. Tiene muy baja prevalencia en un gato joven, menos de un 5% en el caso de todas las cistitis, que esté vinculada a una infección urinaria. Entonces, solo se tratarían los gatos cuando el cultivo nos dé positivo. Si estamos hablando de un perro, entonces podemos hacer un tratamiento empírico sin cultivar. Sí, si es una cistitis esporádica, se le puede hacer un tratamiento con algún antiinflamatorio durante 3-4 días, inclusive no tratarlo, nada más desinflamar el tracto urinario. Y si después de ese tratamiento con analgésico persiste la signología, entonces dar un antibiótico que sea barato, que tenga buena concentración en el tracto urinario, que no dé muchos efectos colaterales, y seguramente, no los tengo acá en vivo y en directo como para preguntarles, pero seguramente si les pregunto, la mayor parte, digo, ¿cuál le darían? En general todo el mundo dice quinolona, ¿no? La mayor parte de las veces.
pero lamentablemente no es la respuesta ideal. ¿Por qué? Porque hoy por hoy se prefiere empezar a utilizar en esas cistitis esporádicas antibióticos que tengan altas concentraciones urinarias, que sean económicos, que sean fáciles de dar, pero no una quinolona para esa primera infección, porque el riesgo de que nosotros ya de entrada generemos en este paciente que tiene una cistitis no complicada una resistencia a la quinolona es como que quemamos, no sé si se dice así en otro, quemamos todos los cartuchos de entrada, ¿no es verdad? Hizo resistencia a la quinolona y después entonces ya cortamos una ruta terapéutica muy importante. Entonces lo ideal es empezar con antibióticos más sencillos, como la amoxicilina clavulánico y la trimetoprima sulfa. Y fíjense los consensos que hablan de tratamientos también mucho más cortos, asociados antiinflamatorios, solo 3 a 5 días. Nosotros normalmente, digamos, las cistitis bajas, en general, las tratamos por periodos de 14 días. Hoy por hoy se trata de acortar esas tratamiento de esas cistitis a 3 a 5 días nada más, periodos muy cortitos. ¿Y qué es lo que pasa cuando las cistitis ya no son tan sencillas o no son esporádicas, sino que de repente, muchas veces nos ocurre que un paciente empieza a tener periodos de infecciones más de 3 o más por año, que muchas veces son pacientes que uno dice en general que están complicados, que hay alguna enfermedad de base, que algo está pasando. Entonces, para esos pacientes que nosotros hicimos por ahí un primer tratamiento, al tiempo vuelve a ser una infección urinaria, entonces en estos pacientes ya tenemos que empezar a estudiarlos. Y acá sí o sí tenemos que hacer un cultivo de orina. Cuando el paciente hace una primera infección, hacemos el primer cultivo, el primer aislamiento. Cuando hace la segunda infección, hacemos otro cultivo. Y según lo que nosotros vamos encontrando en esos cultivos consecutivos, vamos a ir clasificando a estas cistitis o estas infecciones urinarias recurrentes. Entonces, cuando hay recurrencia que les quede a fuego, hay que empezar a hacer cultivos, Y cuando hace uno un cultivo, va a encontrarse dos situaciones diferentes. A nosotros nos sirve mucho esta clasificación, este cuadrito que yo les digo es como el ABC de las infecciones recurrentes. Poder discernir dos situaciones clínicas. Una es la recaída o la persistencia y otra es las reinfecciones. La recaída, la persistencia, estamos hablando de aislamientos en esos periodos consecutivos de la misma bacteria. ¿Qué diferencia hay entre persistencia y recaída? La diferencia que hay es que en la recaída en algún momento se negativizó el cultivo y después volvemos a aislar la misma bacteria. En el caso de la persistencia, todo el tiempo venimos encontrando, que lamentablemente es muy común, Klebsiella pneumoniae. Entonces es una persistencia, Cuando nosotros tenemos un paciente que tiene una recaída o que tiene una persistencia, entonces nosotros lo que tenemos que pensar es qué puede ser lo que esté llevando que yo no saco a esa bacteria del tracto urinario. Pueden ser varias situaciones. Una, o las que descartar antes que nada, el propietario, ¿no? El propietario le da el antibiótico que nosotros le indicamos, le da en el periodo de tiempo que le estamos indicando y como nosotros se los indicamos. Muchas veces hay muchos propietarios o responsables de mascotas que son muy, muy obedientes y hay otros no tienen más plata, dejaron de comprar el antibiótico, a los 2 días volvieron a darle el antibiótico, entonces eso nos puede volver loco. Si sacamos esa situación propia del propietario, tenemos que pensar que tal vez la bacteria
o se hace hecho multiresistente o está localizada en alguna porción del tracto urinario al que no llegamos con facilidad. ¿Dónde se esconden las bacterias en el tracto urinario? Lo más común puede ser en el propio parénquima del riñón, puede ser dentro de la próstata. No todos los antibióticos entran, atraviesan la barrera hematoprostática. En el macho, los machos enteros, pensar la principal sospechosa siempre es la próstata. Puede ser también que se esconda adentro de un cálculo. Muchas veces las bacterias inician la formación de cálculo y quedan en el interior del mismo. Entonces van liberándose en forma continua al tracto urinario. O si es una cistitis crónica con pólipos, en esos pólipos o en esas membranas que se originan en la vejiga, ahí se esconden las bacterias. Entonces, si es una persistencia, pensar que está escondida en algún lado a la que no llegó adecuadamente con el antibiótico. La otra posibilidad es que sean reinfecciones. ¿Qué quiero decir? Que voy teniendo distintos aislamientos bacterianos. Entonces, acá, en general, lo que nosotros solemos pensar o tenemos que relacionar es que hay una enfermedad de base anatómica o sistémica del paciente que hace que continuamente se infecten. Por ejemplo, un perro o un gato con uretrostomía se van a reinfectar y cualquier bacteria que pase por ahí, ve la puerta abierta, entra. Las aquellas que tienen vejigas que no se vacían del todo, vejigas neurogénicas, las que tienen sondas colocadas, también, que después vamos a hablar un poco de eso. Son las situaciones más comunes. Entonces, siempre que nosotros tenemos una infección urinaria recurrente, y recuerden que recurrente era más de 3 o más por año, siempre estos pacientes tenemos que hacerles cultivos para hacer un manejo adecuado del paciente, para hacer un aislamiento adecuado y para poder clasificar si estoy en recaída, reinfecciones, persistencias. Tengo que hacer cultivos seriados, hacer chequeos de sangre. Normalmente pasa cuando uno dice, bueno, obviamente tengo una cistitis en un paciente joven, le doy un antibiótico, listo. La gran mayoría va a andar bien. Aquel que vuelve a repetir una infección urinaria, entonces ahí, no, a ver, vamos a estudiarlo un poquito más. Por ahí vamos a hacer un chequeo de sangre, vamos a hacer diagnósticos por imágenes, a ver si no hay algo en ese tracto urinario, si la vejiga se vacía normalmente, si no hay un divertículo, si no hay un cálculo. Realmente estudiarlo un poquitito más en profundidad. Algunos ejemplos, acá por ejemplo esta perrita era una perrita viejita, fíjense, que tenía hiperadrenocorticismo, se orinaba continuamente, tenía un trastorno del vaciado de la vejiga, le colocaban continuamente pañales, y fíjense cómo esta perrita tenía continuamente distintos aislamientos, Proteus, Escherichia, enterococos, esos distintos aislamientos de distintas bacterias, entonces me están hablando de reinfecciones. Se tratan las reinfecciones, vamos a ver luego cuando hablemos un poquitito de bacteriuria asintomática, pero si son sintomáticas, sí se tratan por periodos de tiempo corto. ¿Cuánto? 3 a 5 días, como las cistitis esporádicas. Otro ejemplo que les traigo es otro caso clínico, Lucho, que era un canino de 6 años con parálisis del tren posterior, que el perrito había tenido un accidente automovilístico a los 40 días de edad, se había traumatizado, por eso su trastorno deambulatorio, pero en ese momento también se había roto la vejiga, había generado una ruptura vesical y lo habían reparado quirúrgicamente. El perro evidentemente vaciaba la vejiga, o sea, tiene incontinencia, Lucho, pero vacía la vejiga, y cuando me consultan a mí a los 6 años de edad, el perro tenía unas orinas hematúricas, pHs alcalinos, un olor a amoníaca terrible,
y lo que hacía eran infecciones por Corynebacterium urealyticum. El Corynebacterium urealyticum es una bacteria que alcaliniza mucho la orina, cambia las características de la orina, la hace sumamente alcalina y va haciendo, estas son las ecografías, las primeras ecografías de este paciente, va haciendo, si ustedes miran la vejiga, ven que se forman membranas e incrustaciones y cálculos, se van formando a raíz de esa alcalinización de la orina. Se la trató con teicoplanina, en octubre se hace un cultivo que da negativo, fíjense las características de la vejiga, a pesar de que seguía teniendo cálculos, la vejiga ya no tenía membranas prácticamente, pero cuando volvemos a hacerle, vuelve a presentarse inmunología en noviembre, vuelve a encontrarse Corynebacterium urealyticum y volvemos a encontrar una vejiga con membranas, con cálculos. Entonces, en este caso y puntualmente en el caso de Corynebacterium, que es muy formador de membranas, uno piensa, bueno, obviamente hay una recaída, ¿dónde puede estar escondida la bacteria en este paciente? Puede estar en las membranas. Entonces, lo que se indica, o lo que yo le indiqué en este paciente, es hacer una remoción quirúrgica de todas las membranas, cultivarlas, cultivar la mucosa de la vejiga. ¿Y qué se encuentra el cirujano? Para sorpresa de todos, encontramos que tenía hilos de sutura de la pared de la vejiga, de cuando era cachorrito, cuando había tenido esa primera cistotomía, que nos habíamos olvidado que había tenido esa primera cistotomía, y tenía, se había hecho una sutura perforante, evidentemente, y habían quedado esos hilos de sutura que actuaban como elemento sostenedor. Entonces siempre piensen en las persistencias, dónde está el problema, qué es lo que, dónde está escondida la bacteria, en las persistencias o en las recaídas como en este caso. Ahora, cuando yo tengo animales que tienen, que vienen con la misma infección urinaria, que uno dice, yo no le encuentro, no le encuentro exactamente cuál es la causa de base, y quiero testear qué pasa con el antibiótico, ¿tengo manera, me puedo guiar de alguna manera como para decir, voy bien encaminada, no voy bien encaminada, el fracaso es del antibiótico, qué es lo que está pasando, ¿puedo hacer algo? Sí. Si yo, por ejemplo, tengo una infección, que es una infección persistente, y yo decido dar algún cultivo e inicio un antibiótico, tengo dos momentos en los que puedo controlar si ese antibiótico tiene una cierta efectividad. Uno es lo que se conoce el cultivo intratratamiento. ¿Qué quiere decir? Que mientras yo le estoy dando el antibiótico sin suspenderlo, a los 5 o 7 días aproximadamente de darle el antibiótico, se supone que en ese momento yo ya debería inhibir el desarrollo bacteriano. Entonces, si hago un cultivo a los 5 o 7 días, ese cultivo me debería dar negativo. Lo cual me da la seguridad de que realmente el antibiótico está funcionando en ese paciente. La otra posibilidad es terminar el antibiótico y cultivar a la semana aproximadamente de haberlo suspendido. Nosotros utilizamos mucho el cultivo intratratamiento, sobre todo en aquellos pacientes que tienen persistencias o infecciones a repetición, que uno dice, bueno, a ver, vamos a descartar qué es lo que pasa con el antibiótico. Ahora, ¿qué situaciones podemos encontrar? Si a los 5 o 7 días nosotros cultivamos la orina y la orina es negativo, listo, el antibiótico está actuando bien. Si ese cultivo me da positivo, quiere decir que el antibiótico por alguna razón está fracasando. ¿Qué hago? Debería cambiar el antibiótico o algún otro que me haya dado positivo en el antibiograma. Otra situación que puede pasar es lo que se conoce como superinfección o sobreinfección, que es que aíslo una bacteria diferente a la que había aislado en un inicio. Entonces tengo que elegir un antibiótico al que sea susceptible la bacteria nueva. Tengo que tratar esta nueva infección urinaria.
y mucho más complejo es que aísle las dos bacterias, una que se superpone y la inicial. Y en ese caso normalmente tengo que elegir, cuando hay infecciones a dos bacterias, siempre tengo que elegir el tratamiento de una. Es muy difícil que ustedes el antibiograma, cuando coinciden, uno se siente en la dicha, pero muchas veces les va a pasar. Ustedes tienen dos bacterias con antibiogramas totalmente diferentes. Uno debe elegir o por la patogenicidad, o por la situación, o por la historia del paciente, cuál de las dos trata. Uno debe elegir el tratamiento de una de ellas. Y un concepto, entonces, importante que quisiera que se llevaran hoy a la noche, ¿no? Es que muchas veces, sobre todo en pacientes que tienen persistencias o que tienen bacterias multiresistentes, muchas veces uno tiene que explicarle al dueño que lo que uno puede aspirar desde el punto de vista terapéutico es lograr el bienestar del animal, llegar a lo que uno dice la cura clínica, pero muchas veces no vamos a poder lograr la cura microbiológica, vale decir, no vamos a poder sacar las bacterias del tracto urinario. Esto a veces en la gente le genera muchísima decepción, pero dicen, pero usted me está queriendo decir que no vamos a sacar. Si nosotros tenemos una bacteria como una Klebsiella o una Escherichia coli, que se hicieron lo que se conoce como beta-lactamasa de espectro extendido, que quiere decir que prácticamente se hicieron resistentes a todos los antibióticos, es muy, muy, muy difícil que nosotros lo podamos sacar del tracto urinario, y si le seguimos dando antibióticos, más resistencia creamos en la bacteria. Entonces, a veces uno le tiene que decir al propietario, no la vamos a tratar a menos que se haga sintomática. Va a tener que convivir con esa bacteria, y solo la trataremos cuando se haga sintomática, ¿eh? Por ahí a veces es bastante difícil, ¿no? De uno lo dice y bueno, pero es una situación que explicándole bien el tenedor o el responsable entiende cuál es la situación, ¿eh? Porque a veces, por matar la bacteria vamos a terminar matando el perro o el gato, ¿eh? Entonces hay que tener una cierta contención y explicación por sobre la gente, ¿eh? Y esto me da pie, entonces, a hablar de este concepto que en medicina humana hace años que se conoce y que se trata, que es el término de bacteriuria subclínica. Entonces, ¿qué es la bacteriuria subclínica? La bacteriuria subclínica es un cultivo que nosotros tenemos de un paciente de tracto urinario, un paciente que es totalmente asintomático. Entonces, ¿cuál es el concepto actual? La bacteriuria asintomática no se trata. Independientemente de cuál haya sido el aislamiento, independientemente del número de colonias que obtengamos del paciente. Un concepto muy, muy, muy importante. Bacteriuria subclínica o bacteriuria asintomática, que tenemos que incorporar, porque realmente si no pensamos, si no lo incorporamos, si no decimos, bueno, este paciente tiene este recuento, no tiene nada, encuentro este recuento, ¿lo trato o no lo trato? Es una bacteriuria subclínica, no lo trato. ¿En qué pacientes se ha encontrado que hay recuentos positivos en pacientes que no tienen ninguna? Por ejemplo, los que le puse acá, en perros que reciben glucocorticoides, en perros con parálisis del tren posterior, en perros con obesidad mórbida, en perros diabéticos, con Cushing. Entonces, la gran parte de esos pacientes, si nosotros los cultivamos, nos va a dar un cultivo positivo. Entonces, los trato, si es asintomático, no los trato, independientemente del número de colonias. ¿Cuándo decido que esta bacteriuria, que es asintomática, la voy a tratar a pesar de que no tenga síntomas? ¿Cuándo puedan reflejar algún peligro para la salud del paciente? ¿Y en qué condiciones uno puede asumir, por ejemplo, si uno sospecha que pueda haber una pielonefritis?
sobre todo las vamos a ver en pacientes que tienen reflujo, por ejemplo, porque, por ejemplo, en el caso de un ureter dilatado, una ectopía ureteral, hay reflujo, en este caso de la orina hacia el riñón, y puede, por más que la bacteriuria sea sintomática, conviene hacer el tratamiento porque puede llegar a una pielonefritis. O cuando esa bacteriuria sintomática esté relacionada a una cistitis enfisematosa, haya membranas en la vejiga. Fíjense, yo les puse acá esta diapositiva de esta ecografía porque me parece interesante, aquellos que no hacen ecografía por ahí lo desconocen, la cistitis enfisematosa se diagnostica muy fácilmente a través de una ecografía. ¿Qué es lo que uno ve en la ecografía? Ve este artefacto, ven esto que se ve acá como que desprende de la pared y que parece que se desdibuja hacia abajo, que es esa cola de cometa, que no es otra cosa que la presencia de aire en la pared de la vejiga. Entonces, en el caso que por más que sea sintomática, hay membranas, hay aire, hay una neoplasia, en ese caso se tratan, serían las excepciones para tomar la determinación de tratar las bacteriurias asintomáticas. Y les voy a dar los ejemplos más comunes, lo que vemos nosotros más comúnmente en la clínica de bacteriuria sintomática y lo que seguramente con lo que ustedes deben también tener que lidiar todos los días, ¿no? Que son estos perros o estos gatos que por alguna por traumatismos o discopatías o caudequina tienen algún trastorno en el vaciado de la vejiga. Puse el ovejero alemán porque creo que es el más emblemático, ¿no? Con su caudequina, de que muchas veces son esos perros que tienen una orina o orina poco, cuando uno sondea se encuentra que la vejiga tiene 2 litros de orina, ¿no? ¿Qué pasa en esas vejigas neurogénicas? Esas vejigas neurogénicas que no se vacían son un caldo de cultivo bacteriano, ¿por qué? Por múltiples causas, porque no se vacía la vejiga, entonces esa multiplicación bacteriana, esas bacterias quedan en suspensión y se van haciendo como un caldo de cultivo, ¿no? Cada vez aumenta más el número de colonias dentro de esa vejiga. Y a la vez, todos los mecanismos de defensa locales están totalmente vulnerados en estos pacientes, desde que no hay un vaciado normal de la vejiga, desde que no hay llegada de los glucosaminoglicanos, los inmunoglobulinas hacia las bacterias porque están en suspensión en esa vejiga. Vale decir, son perros que muchas veces uno tiene que explicar al responsable, siempre, estos perros, siempre que los cultiven, el cultivo les va a dar positivo. Es prácticamente sería imposible que ustedes cultivaran estos pacientes si el cultivo les dé negativo, sería rarísimo, porque ya de por sí la condición propia del paciente es propensa a la multiplicación bacteriana. Entonces, si uno se empecina en tratar las infecciones urinarias, estos perros terminan mal, estos gatos, porque terminan con infecciones multiresistentes. O sea, llega un punto que tal vez esa Escherichia coli, que al principio era sensible a un montón de antibióticos, empieza a ser resistente, inclusive esas resistencias muchas veces pueden ser pasadas a distintas, digamos, especies bacterianas. Entonces, hay que tener mucho cuidado con el manejo de estos pacientes. ¿Los tratamos? Bueno, yo lo que normalmente le explico a los responsables de las mascotas es que solo vamos a tratar cuando, y lo vamos a cultivar, y le vamos a hacer un análisis de orina, solo cuando el paciente tenga algún síntoma. Y uno también en estos pacientes nos queda la duda, bueno, ¿cuál es el síntoma? Porque el trastorno, viven con el trastorno vaciado, ¿no es verdad? Polaquiuria, disuria, no lo vamos a ver en un paciente que tiene la vejiga paralítica o atónica. Lo que vamos a ver por ahí es que la vejiga puede tener distinta, puede estar más hematúrica o con un olor más amoniacal,
o que el paciente pueda tener algún signo de posible sepsis, que haya subido al tracto urinario alto y el paciente tenga fiebre, tenga letargia. Esas serían las únicas condiciones en las cuales en estos pacientes hay que cultivar la orina y hacer un tratamiento con antibióticos. Y tener presente que ese cultivo de orina no es para definir si trato o no. Lo que les decía antes, el cultivo siempre nos va a dar positivo. Lo que me va a permitir el cultivo es definir qué antibiótico le voy a dar. Ese es el manejo, entonces, ideal. Que ya hace años que se trabaja con estos conceptos, ¿no? Y que con el correr de los años se intensificó más y cada vez que vemos más pacientes, más añosos, con más problemas de vaciado vesical, bueno, también hay un montón de trabajos que avalan un poco estas conductas, ¿no es verdad? No es un consejo empírico, sino que está, digamos, validado por las consecuencias de un montón de trabajos que han demostrado las multiresistencias bacterianas. Y otro concepto, entonces, que me parece importante tratar también en situaciones muy frecuentes en la clínica, que es, sobre todo ahora, que estamos empezando a hacer, no solo colocando sondas, sino catéteres de diálisis, stents, bypass ureteral, ese es el concepto de biofilm. ¿Por qué el concepto de biofilm vinculado a esto? Porque se considera que los biofilm pueden darse en cualquier infección urinaria, pero están particularmente presentes en aquellas ocasiones que se coloquen dispositivos en el tracto urinario. ¿Y qué es el biofilm? El biofilm es la organización de las bacterias, ellas se agrupan, se organizan, y en vez de vivir, digamos, como solas, lo que se conoce desde el punto de vista de esta terminología del biofilm, en estado planctónico, se unen y forman grandes colonias. Estas grandes colonias lo que hacen es actuar en forma, digamos, sincronizada, comparten nutrientes, comparten oxígeno en forma sincronizada y también hacen en forma sincronizada una matriz o una red de mucopolisacáridos que las protegen. Esa red, que se conoce como biofilm, impide o dificulta la llegada de los antibióticos hacia la bacteria. O sea, que se colocan como el que veo la película de una matrix, y en esa matrix, digamos, se protegen entre ellas. Y entonces, estos biofilm se consideran que son los responsables de las principales infecciones relacionadas a dispositivos que se colocan en el tracto urinario. Los dispositivos que más comúnmente vamos a utilizar nosotros van a ser las sondas, ¿no es verdad? Los sondajes permanentes, pero esto mismo lo podemos aplicar ya les decía, a los tubos de diálisis, a los stents, a los tubos de nefrostomía en el caso del SUR. ¿Cómo colonizan las bacterias estos tubos o estas sondas o estos catéteres? Se van a colonizar de dos maneras diferentes. Uno es las bacterias que ingresen por el interior del tubo, que son la menor parte de las infecciones urinarias, y que en general van a estar relacionadas a manipulación, por ejemplo, la contaminación de la bolsa o contaminación del tubo cuando uno lo coloca. O sea, que esa contaminación que se produce por el interior del catéter, de alguna manera es totalmente evitable, y lo que es más común, esa contaminación que se produce en el biofilm, que sería el film bacteriano, el biofilm bacteriano que se forma entre el catéter en sí mismo y la superficie, si es un stent en el ureter, o la vejiga, o la uretra. Entonces, ¿qué recomendaciones tenemos hoy por hoy para evitar o prevenir esa formación, esa infección
bacteriana cuando uno coloca una sonda o un catéter o lo que fuera? Primero, por supuesto, colocarlo en forma séptica, la colocación del catéter o de la sonda. Si es posible, sobre todo si es una sonda uretral, siempre es preferible los sondajes intermitentes a los sondajes permanentes. El sondaje intermitente tiene menos prevalencia de infecciones urinarias que el sondaje permanente. Tratar de utilizar materiales siliconados que tienen menos poros y hacen menos factible que se forme el biofilm sobre esa superficie del catéter. Buscar sistemas cerrados, tratar de evitar, por ejemplo, las sondas Tomcat que abiertas. Lo ideal es colocar una sonda cerrada que se pueda cerrar. Si uno tiene un paciente en una internación con una sonda colocada, siempre que la bolsa quede por debajo del nivel de la vejiga, de manera de inhibir el desarrollo de la migración de bacterias hacia el tracto urinario. Y, por supuesto, retirar la sonda lo antes posible. Y algo que nos va a costar a fuego, yo sé que cuesta mucho, no dar antibióticos en forma preventiva, a no ser que uno tenga una certeza de que hay una infección urinaria. Tratar de evitar ese antibiótico que uno da por las dudas. Muchas veces, gran parte de las infecciones que uno recibe son de pacientes que vienen, infecciones complicadas, que son pacientes que se han dejado colocar la sonda y se le han dado un montón de antibióticos, o pacientes que han ido a una internación por cualquier causa, por un shock, por una descompensación diabética, se le ha colocado la sonda durante la internación y se han generado infecciones urinarias a consecuencia de este sondaje. Tratar entonces de dar ese antibiótico por las dudas. Y cuando cultivo, si sospecho que hay una infección urinaria, también antes el concepto era sacar la sonda y cultivar la sonda. No, lo que se cultiva hoy por hoy es la orina, una muestra obtenida por cistocentesis. No se cultiva ni la orina que en la bolsa, ni la orina que en el catéter, no. Lo ideal es tomar una muestra por cistocentesis de la vejiga y esa muestra, entonces, hacerla el cultivo y el antibiograma. Si nosotros, ¿qué hacemos? Si, por ejemplo, tenemos un paciente con una sonda colocada y sospechamos que se infectó la sonda, lo ideal es que esa sonda la retiremos. No cultivamos la sonda, cultivamos la orina obtenida por cistocentesis, cambiamos la sonda y le damos el antibiótico. Una vez que terminamos el tratamiento con antibiótico, lo ideal es retirar la sonda si se puede, y si no se puede retirar esa sonda, cambiarla por otra sonda nueva. Espero que haya quedado claro un poco este manejo. Pero esto es muy importante, por las infecciones relacionadas a sondas, ya les digo, creo que es la causa principal de infecciones multiresistentes. Por lo menos las más complicadas, los Corynebacterium, los Proteus, eso, las Klebsielas, que uno dice, no tenemos, vienen muchas veces de pacientes que vienen de internación o por alguna situación con sondas permanentes. Y me quedaría hablar un poquitito entonces de las infecciones altas, de las pielonefritis. Yo les había dicho anteriormente que, bueno, que las habíamos visto que en las infecciones bajas en general hay signos relacionados con inflamación del tracto urinario bajo, y uno en general va a elegir antibióticos que tengan altas concentraciones en la orina. Las infecciones al riñón tienen como dos vías de entrada o de llegada más importantes. La más común, lejos, es la llegada de las bacterias a través del tracto urinario bajo. Las bacterias que llegan a la vejiga, si hay algún tipo de reflujo o inhibición del mecanismo de defensa normal o de la peristalsis del ureter, va a poder ascender hasta el riñón. Y menos frecuente es la llegada de bacterias a través de la sangre, como sería el caso, por ejemplo, de la leptospira, que va a llegar a través de la sangre, de la tuberculosis, o
otras infecciones que puedan llegar a través de una bacteriemia. Un concepto muy importante que va a ocurrir en la pielonefritis es que las bacterias, sobre todo si llegaron a través de la sangre, se van a concentrar en el parénquima renal y muchas veces no la vamos a poder aislar de la orina. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que puedo tener una pielonefritis con un cultivo de una muestra obtenida por citosíntesis negativo, sí, porque la bacteria puede estar acantonada en el parénquima renal, pero no aparecer en la orina. Entonces, ¿cómo procedo en el diagnóstico de la pielonefritis? Lo ideal es, por supuesto, lo más sencillo, lo más económico, lo más fácil, es iniciar el camino diagnóstico con una muestra obtenida en la orina por citosíntesis. Si el cultivo de esa orina me da negativo y yo sigo sospechando que hay una pielonefritis, lo que está indicado es hacer una pielocentesis y cultivo de la orina obtenida de la pelvis renal. Esto no es tan sencillo, la verdad es que si esa pelvis no está dilatada es bastante inconveniente. La pelvis en el perro y el gato está muy intrapélmica, muy intraparenquimatosa, entonces realmente atravesar, o sea, para acceder a la pelvis hay que atravesar con la aguja el parénquima renal, y por lo menos nosotros no tenemos experiencia en esa práctica, pero es por lo menos lo que está relatado. Hacer un cultivo, si uno sospecha un cultivo de la orina obtenida de la pelvis renal, o inclusive se puede cultivar la sangre cuando el paciente está bacteriémico. Y si así es todo, nos sigue dando negativo, podemos también considerar hacer un test de leptospirosis, si realmente esa colonización bacteriana no es producida por una leptospira. Cuando yo voy a seleccionar un antibiótico, entonces, que tenga buena llegada al riñón, tengo que elegir antibióticos que alcancen altas concentraciones fundamentalmente en sangre y en el parénquima renal. Y les doy un ejemplo, un caso clínico. Esta perrita era una Shih Tzu de 5 años entera que había sido derivada del servicio de nefrología del hospital escuela porque había tenido una insuficiencia renal de 20 días de evolución. La habían tratado con fluidoterapia y le habían dado antibióticos, le habían dado amoxicilina clavulánico. Cuando le hacemos un chequeo de sangre, la paciente estaba azotémica en el estadio 4, fíjense, 360 miligramos por decilitro de urea y 10 miligramos por decilitro de creatinina, anémica, 12 hematocritos, 34.600 de blancos, o sea, también estaba séptica. Y cuando obtenemos una muestra de orina por citosíntesis, encontramos una orina con densidad urinaria baja, llena de bacterias y piocitos campo semicubierto, cilindros granulosos que me indican un compromiso entonces de la vía urinaria alta del riñón. Entonces normalmente en este presente que ya viene con un antibiótico, a veces se nos genera la duda de ¿qué hago? ¿Le hago cultivo? ¿Inicio un antibiótico? ¿Lo dejo con el mismo antibiótico? ¿Le cambio el antibiótico? ¿Cómo me doy cuenta si la respuesta al antibiótico funciona o no funciona? Bueno, ¿hago cultivo? Sí, hago cultivo. A pesar de que el paciente está recibiendo antibiótico. ¿Qué es lo peor que me puede pasar en este paciente? Lo peor que me puede pasar es que me dé un falso negativo, porque tal vez el antibiótico que está recibiendo no controla la pielonefritis, pero me inhibe el desarrollo bacteriano en la placa. Pero igual corresponde hacer un cultivo, para ver si puedo aislar la bacteria. De hecho, en esta perra se hizo un urocultivo que dio positivo a Klebsiella. ¿Inicio un antibiótico? Sí, tengo que cambiar. Está con 34.600 de blanco, está
con bacterias que se ven en el sedimento urinario, una muestra obtenida por cistocentesis, una orina súper diluida, campo cubierto de piecitos, no está controlada la infección antibiótica, tengo que cambiar el antibiótico. ¿Cómo veo la respuesta del cambio de antibiótico mientras tengo el resultado cultivo? Porque tienen que mejorar la clínica, tiene que mejorar el leucograma, tiene que mejorar la orina. Esa sería la respuesta. ¿Qué tipo de antibiótico voy a utilizar a la espera del resultado del cultivo? En general, lo que se recomienda es utilizar estos antibióticos que, como les decía, alcancen altas concentraciones en orina. Los más comunes, las fluoroquinolonas y las cefalosporinas. Cuando uno, inclusive en los casos más graves, los combina a los dos, porque con la fluoroquinolona vamos a cubrir un espectro de microorganismos gran negativos y con las cefalosporinas vamos a cubrir un espectro de bacterias gran positivas. Entonces, la otra resolución que yo tengo que tomar es qué hago cuando me llega el antibiograma. Si el antibiograma me dice que el cultivo es sensible a ambas drogas, a la fluoroquinolona y la cefalosporina, retiro una de ellas. Si es sensible a una droga y la otra resistente, me quedo con la que es sensible. Ahora, ¿qué pasa si cuando yo recibo el antibiograma, en este paciente me da que es resistente a las dos drogas? Va a depender mi conducta a cómo evolucionó el paciente. Si el paciente con los antibióticos anduvo mejor, el ecograma, la azotemia, el análisis de orina, sigo con los mismos antibióticos. Y si no hubo mejoría, los cambio. Eso sería un poco cómo nos podemos manejar o las pautas del tratamiento entonces en la pielonefritis. ¿Cuánto tiempo se tratan? Los consensos hoy por hoy dicen de 7 a 14 días. Nosotros clásicamente siempre tratamos la pielonefritis 30 a 45 días. La verdad es que yo no tengo experiencia, los consensos son relativamente nuevos, yo no tengo experiencia de poder decirles funciona la clínica, ya ahora empezamos a tratarlo. No, en general hasta ahora la mayor parte de las veces seguimos tratándolo por periodo de tiempo largo. Veremos ahora que empecemos a cortar los periodos de tratamiento, realmente en la práctica, con qué nos encontramos, qué respuesta tenemos este acortamiento de tratamiento de antibióticos durante las pielonefritis. Y para terminar, les quiero una situación también de infección urinaria alta que es muy poco tenida en cuenta. Inclusive yo creo que la descripción no es tenida en cuenta en la clínica diaria, que es la pielonefrosis. Por ejemplo, les traigo el caso de esta perrita, que era una schnauzer, que tenía una dilatación de la pelvis de ambos riñones, que tenía un cálculo en el uréter proximal, pero cuando uno miraba ecográficamente, fíjense, esta es la pelvis dilatada, uno ve dos estratos de orina en este paciente, una orina anecoica, bien, un contenido bien anecoico, y uno contenido que es más espeso, que es más particulado. Este contenido particulado en estos pacientes obstruidos, que está relacionado también con 44.000 blancos, lo que me habla es de una pielonefrosis. La pielonefrosis es la dilatación de la pelvis y del sistema colector por material purulento secundario a una obstrucción. En general va, produce sepsis y requiere un intervencionismo, o sea, es una pielonefrosis, no lo puedo tratar con un antibiótico por una pielonefritis, tengo que actuar de alguna otra manera. En este caso, en esta perrita puntualmente fue a cirugía convencional, con la idea de desobstruir, el cirujano lo que hizo fue finalmente hacer
una nefrectomía, ureteronefrectomía. El riñón estaba ya prácticamente, había perdido, digamos, su estructura normal, era todo un contenido purulento. Esto, por ejemplo, era el material obtenido desde la pelvis de esa riñón de esa perra, y este es el material obtenido de la orina. Fíjense la diferencia, ¿no? De contenido en la pelvis, en la pionefrosis, y del contenido en la orina. Hoy por hoy hay trabajos nuevos que hablan, les traje acá las menciones, hay trabajos de colocar bypass en los gatos y o colocar stent en perros y hacer lavajes y antibiótico terapia para tratar de salvar el riñón y no hacer como en este caso que se hizo finalmente nefrectomía. Igualmente, más allá de cómo uno lo resuelva, me parece interesante tener presente estas situaciones que son las contaminaciones purulentas de las obstrucciones urinarias altas. Lo más común es que sean secundarias, la obstrucción sea secundaria en cálculo, pero podría ser un pólipo, una constricción del uréter, cualquier situación que obstruya ese uréter y dé lugar a esa contaminación. Entonces, para terminar, más o menos tratando de terminar en tiempo, recordar los tips que yo les me interesaría que queden de esta charla. Entonces, ureocultivo es el diagnóstico definitivo, el gold estándar para la infección urinaria. Siempre tengo que hacer ureocultivo, si tengo una cistitis esporádica en un perro no, si tengo cistitis recurrentes, si tengo infecciones urinarias altas, siempre tengo que recurrir a un cultivo y antibiograma. Recordar que si tengo una persistencia o una reinfección, cualquier recurrencia, tengo que estudiar al paciente, por algo no puedo sacar la bacteria, por algo cualquier bacteria que anda por ahí coloniza el tracto urinario, tengo que ver exactamente qué es lo que hace, si hay una falla sistémica, si hay una falla local, si hay una anomalía funcional, anatómica del tracto urinario que genera esas infecciones recurrentes. Recordar siempre empezar con los antibióticos más sencillos, dejar las quinolonas, sobre todo para las infecciones altas o para las infecciones recurrentes y según resultado del antibiograma. No usar como antibiótico de primera línea en las infecciones urinarias. Y el concepto que me interesaría también que les quede a juego, que en medicina humana hace tiempo que se trata y que recién ahora nosotros es la bacteriuria subclínica o asintomática, que serían aquellos recuentos que nosotros obtenemos positivos del tracto urinario en pacientes que son asintomáticos. Pensar que esas bacteriurias lo ideal es no tratarlas, no tratarlas mientras se mantengan como bacteriuria asintomática. Y la última diapositiva es otras terapias adyuvantes, que seguramente todos estaremos en duda. Uy, ¿sirve el arándano? ¿Sirve la demanosa? Miren, les digo lo que por lo menos hasta ahora está comprobado. El extracto de arándanos lo que hace es alterar las fimbrias, ¿se acuerdan esos como esos pelos de la Escherichia coli? Que permitían la adherencia de la Escherichia coli al ureterio. Entonces alteran esas fimbrias, fundamentalmente de la Escherichia coli. Lo mismo que la demanosa. La demanosa inhibe la capacidad de adherencia de las fimbrias. No está comprobado en medicina veterinaria, por estudios, no está comprobado si realmente sí tienen validez. Sí se vio sobre todo el extracto de arándanos que en las infecciones recurrentes en las mujeres tiene algún beneficio. Entonces, como siempre digo, dañar no va a dañar, pero bueno, tratar de no prescribirlo como único tratamiento, ¿no es verdad? En el caso que uno quisiera tratar la infección urinaria, sino por ahí para inhibir las prevalentes, las recurrentes. Bueno, no está de más y tal vez ayude, aunque todavía no esté comprobado si realmente tienen una validez fehaciente o no.
Otros tratamientos que se están haciendo en forma experimental es tratar de instilar en el tracto urinario bajo fundamentalmente Escherichia coli no patógenos o lactobacilos que colonicen o recolonicen la flora bacteriana normal e inhiban el desarrollo o la migración de otros patógenos en el tracto urinario. Hoy por hoy están todavía en fase de experimentación, o sea que todavía no se utilizan, pero puede ser que en el futuro se puedan hacer este uso de probióticos o de cepas no patógenas en las infecciones, sobre todo en las recurrentes. Lo que no está indicado para nada es la instilación de sustancias locales en el tracto urinario bajo, sustancias ni como el ni la N-acetilcisteína, que muchos hablan por ahí con fines de bloquear a los biofilms, no están indicados en instilación local de ningún tipo de sustancias para evitar las recurrencias. Así que bueno, un poco como para que lo tengamos en cuenta. Y nada, la última, les quiero agradecer, gracias por, espero no haberme excedido demasiado con el largo de la charla. Este es el Hospital Escuela de la Facultad de Ciencias Veterinarias. En marzo, lamentablemente, va a ser un año que todavía está cerrado por el tema de la pandemia, pero bueno, me pareció que estaba bueno traerlo como para que ustedes lo conocieran, a nuestro querido Hospital Escuela de la Universidad de Buenos Aires. Así que, muchas gracias, y no sé si hay preguntas. Muchísimas gracias, doctora. De verdad, excelente presentación. Ya los asistentes irán haciendo sus preguntas a través del chat. Pero excelente presentación. Yo estoy aquí anotando mis preguntas. Antonio Evia. Buenas noches, doctora. ¿Cuántos días como máximo puede estar un paciente con una sonda urinaria? Es la pregunta, es difícil. Si es con un fin desobstructivo, lo ideal es el mínimo posible, y sobre todo en los gatos, no más de 2-3 días. Pero por ahí, si esa sonda, si vos, hay una vejiga que es atónica, o a veces se deja permanente durante un periodo de tiempo muy prolongado. Por ejemplo, sobre todo si es hembra, si es macho, uno puede enseñar inclusive al dueño a hacer, nosotros lo hacemos, hacer sondajes. Pero al ser hembra, normalmente lo que hacemos es tratar de colocar sondas siliconadas y se dejan por periodo de tiempo prolongados. Lo ideal, el menor tiempo posible. Digamos, también estas situaciones son situaciones muy especiales, ¿no? Lo ideal es no más de 2 o 3 días. Hay estudios que hablan que cuanto más días se deja, mayor va creciendo en forma exponencial la posibilidad de infección del tracto urinario, por más que esté todo 10 puntos, por más que uno cuide la asepsia y esté todo funcionando, inevitablemente la migración bacteriana en algún punto llega, digamos, a ese tracto urinario. Dice Alejandro, muchísimas gracias, excelente presentación. Dice Juan Santandreu, ¿los desinfectantes urinarios ya no tienen más aplicaciones prácticas? No, ni la metenamina, no. Ya los consensos los desestiman por la cantidad de efectos colaterales y porque no tienen una eficacia comprobada. No se utilizan más. Inclusive, antes se usaban mucho los acidificantes... tampoco se utilizan hoy por hoy, ni para mejorar la llegada de los antibióticos, ni para tratar de regular, no, hoy por hoy se ha dejado, están como en desuso, todo ese tipo de indicaciones. Dice Matilde Jean María, muy buena charla, como nos tiene acostumbrada la doctora Estela, muchos cariños. Bueno, muchas gracias, Matilde. Raida Arismendi dice, buenas noches, excelente charla, solo el uso de las cefalosporinas y aminoglicósidos en uremias. Las cefalosporinas en uremia, en pacientes azotémicos, la verdad es que yo las uso, no las uso tanto, ¿no? Las cefalosporinas, pero se pueden utilizar por ahí regular la dosis.
Las aminoglucósidos son excelentes antibióticos para la nefritis porque se concentran, llegan a tener 100 veces la concentración sanguínea en el parénquima renal, pero también así es su toxicidad. Entonces, se pueden utilizar, de hecho, por ejemplo, en medicina humana se utilizan mucho hacer 2 días de aminoglucósido y luego seguir con una cefalosporina, por ejemplo, en las pielonefritis, se utilizan. Pero hay que usarlos con mucho cuidado por un periodo de tiempo muy corto. Y si se utilizan solo si fuera imprescindible, si no, aminoglucósidos en azotémicos, evitarlos. Evitarlos. Y si se van a utilizar, por supuesto, hay que hacer nefroprotección, hay que hacer fluidoterapia. Los aminoglucósidos se concentran en el riñón y también tiene un efecto los aminoglucósidos produciendo una vasoconstricción por sí mismo. Entonces, siempre conviene cuando se da un aminoglucósido hacer fluidoterapia, digamos, tratando de hacer una nefroprotección. Dice Paz Gallego, ¿recomienda lavajes vesicales con cristaloides estériles como parte del tratamiento en pacientes con vejigas con membranas, pseudomembranas u No, no. orinas con mucho sedimento? No, no. ¿Qué es lavajes? Está totalmente, la verdad está totalmente desaconsejado. Si hay membranas, esas membranas muchas veces se pueden, la experiencia que nosotros lamentablemente tenemos mucha experiencia con Colinabacterium, en Argentina. Al principio, cuando no lo sabíamos diagnosticar, que nos pasó, no lo aislaban los microbiólogos, no lo sabían reconocer. Operábamos, mandábamos a operar, haciendo, esto te hablo hace 20 y pico de años atrás, ¿no? Las pseudomembranas. Después, por supuesto, lo reemplazamos por el tratamiento en general se tratan con glicopéptidos, con vancomicina, con teicoplanina, y algunos son también sensibles a las tetraciclinas. En general, con el tratamiento disuelven las membranas, pero si no fuera así, que serían los casos excepcionales, hay que debridar quirúrgicamente esas membranas. La mayor parte de las veces resuelven con el tratamiento antibiótico y sacando el Colinobacterium de la vejiga. Dice John Bryan, buenas noches, excelente charla, doctora. Según su experiencia, ¿qué antibiótico le ha dado mejores resultados? ¿Qué antibiótico nos recomienda? En general, nosotros para las infecciones urinarias simples o cuando tenemos un antibiograma, siempre tratamos de empezar, yo particularmente empiezo con la amoxicilina clavulánico. Eso, ¿por qué? Porque si te da resistencia a la amoxicilina, a la oxacilina en general, que en general te pueda dar a la amoxicilina, a la ampicilina, a la penicilina y algunas cefalosporinas. Igual te queda todo un espectro de antibióticos, las nitrofurantoínas, TMS, las quinolonas. Entonces, por eso siempre es preferible empezar con los antibióticos más sencillos. Y la amoxicilina clavulánico anda muy bien para la mayor parte de los uropatógenos. No anda bien, por ejemplo, para la pseudomona, no anda bien para los enterococos, no anda bien para el Corynebacterium. Pero después el resto de los uropatógenos son sensibles, Entonces yo te diría esa. Si me tenés que decir bueno, te digo esa, Dice Luis Salgueiro, ¿podría comentar el efecto del consumo, de mantener el consumo de agua en cualquiera de estos cuadros clínicos? Mantener el consumo de agua en general no entiendo mucho a qué se refiere por ahí, pero sí, el consumo de agua es esencial en todos los pacientes, ¿no es verdad? Por ahí referido a las drogas potencialmente nefrotóxicas, tal vez lo quiso decir, sí, muchas veces mantener el consumo de agua o dar fluidos. Nosotros, por ejemplo, si tenemos infecciones urinarias bajas, que vamos a dar amikacina, porque muchas veces
Hay lo que les decía, Escherichia colis de beta-lactamasa de espectro extendido. Algunas responden, por ejemplo, la micacina o la nitrofurantoína. Si optamos por la micacina, muchas veces, si el paciente es añoso, recomendamos dar suero también subcutáneo, por lo menos, como para aumentar la diuresis y evitar la concentración del antibiótico en el riñón. Si vamos a dar una monopenicilina, obviamente no es necesario, pero si es una droga potencialmente nefrotóxica, sí. Estimular el consumo de agua o reasegurarnos con el suero subcutáneo. Julián Becerra, ¿existe algún síntoma en particular que apunte a un uraco patente o persistente como causa de infección baja? Puede ser en las infecciones recurrentes. En general, el uraco persistente o el divertículo uracal, tal vez, por el uraco persistente, uno ve el goteo de orina, no es verdad, por el ombligo. Recuerden que era el divertículo uracal, el uraco persistente o el quiste uracal. El divertículo uracal, que era como ese fondito que se de saco que se forma en el fundus vesical, se puede ver ecográficamente a veces. En las infecciones recurrentes, si uno sospecha que puede haber un divertículo uracal, se puede hacer una placa contrastada, porque no siempre se ven en las ecografías, hacer una máxima distensión de la vejiga y muchas veces podemos llegar a ver ese uraco persistente. Pero es raro, no está muy relatado como causa de recurrencia, pero bueno, hay, digamos. Por más que tenga una prevalencia mínima, por supuesto que hay. Doctora, una pregunta. Con esta tendencia de disminución del uso de antibióticos para todas esas infecciones del tracto urinario, ¿no estamos dejando desprotegidos muchos de esos animales para una infección que continúe ascendiendo y nos pueda producir lesiones renales irreversibles? Porque cuando hablamos con el cliente no está pensando en que va a haber resistencia, está pensando en su mascota y que le demos el mejor tratamiento para que podamos solventar la situación. Sí, mira, igual te digo algo, nosotros como veterinarios usamos siempre los antibióticos de una manera mucho más prolongada, por lo menos en infecciones urinarias, que en medicina humana, siempre, desde hace 20 años atrás, porque si vos fíjate, si nosotros tenemos una cistitis, en general nos van a dar un antibiótico por periodo máximo de una semana, cuando nosotros usamos siempre clásicamente 7, 15 días, o sea, realmente acortar los antibióticos lo veremos a largo plazo, pero posiblemente no sea erróneo. La posibilidad de que esa infección dé lugar a una infección ascendente tiene que tener alguna situación especial. En general, el cierre entre ese recorrido que es el uréter dentro de la vejiga impide el reflujo. Tiene que haber un reflujo de orina o tiene que haber algunas cepas bacterianas que lo que hacen es disminuir el peristaltismo del uréter como para que se dé lugar a una pielonefritis. No es lo más común, por más. De hecho, por ejemplo, uno ve infecciones por Corine bacterium urealyticum que destruye la vejiga. Y es rarísimo que genere una pielonefritis. Es rarísimo que ascienda. Tiene que tener alguna condición especial para que llegue al riñón. Así que no creo que se dé mucho esa situación. Dice Rafael Zamora, doctora, excelente charla. Después de resolver una cistitis con éxito, ¿usa algún medicamento para proteger la pared vesical? Se pueden usar glicosaminoglicanos, se puede usar extracto de arándanos, pero digámoslo, ninguno de ellos tiene hasta ahora estudios
que demuestren la eficacia, ¿no? Es decir, ¿qué diferencia hay entre que le doy un placebo, no le doy nada, le doy, no hay todavía, no está demostrado hasta qué punto es beneficioso, pero bueno, uno puede intentar, ¿no? Con el extracto de arándanos, fúlicos aminoglicanos, se puede usar. De hecho, son, a veces lo uso también. Esperamos si tenemos más preguntas. Por aquí tenemos, por el otro chat tenemos otra pregunta. Dice Gabriela Axelman, enrofloxacina en insuficiencia renal con infección urinaria sensible a este antibiótico, ¿lo usa 5 miligramos por kilogramo subcutáneo o desaconseja su uso y durante cuánto tiempo lo usa? En el gato, imagino que me pregunta Gabriela. En el gato, en la enfermedad renal crónica, se recomienda bajar la dosis a 2,5 o 3 miligramos por kilo por día, en vez de 5 miligramos por kilo por día, que es la dosis habitual del gato. Y en las infecciones urinarias bajas, recordad que en teoría los periodos de tiempo serían más cortos, 3, 5 días, a lo sumo una semana, no más de eso, bajar la dosis y acortar lo máximo el intervalo de el tiempo de administración, sería lo ideal. No, que genera a mí también mucha angustia decir, vamos a dar por periodo más corto, vamos a determinado paciente no darles antibióticos que nos sacan de nuestro lugar de seguridad, porque uno cuando da un antibiótico es como que se siente confiado de alguna manera, pero la idea es tratar de racionalizarlo por esta situación que se da. No podemos tratar todo, muchas veces queremos ayudar y estamos perjudicando al paciente. Entonces, tratar de racionalizarlo, ¿no? Es como decir, bueno, tengo que vivir en una isla desierta con esta ración de comida 100 días. Bueno, lo tengo que racionalizar. Con los antibióticos ocurre lo mismo. Démoslo realmente en las cuestiones que es imprescindible dar un antibiótico y va a haber un montón de situaciones en que a pesar de tener una infección, uno decide no darlos, ¿eh? Es difícil. Es difícil tomar esa determinación, pero bueno, es el mejor manejo, ¿no? En muchas oportunidades. Sí, incluso en gatos tenemos esas cistitis que se dan por estrés, que llegan con la misma sintomatología y... Y los cultivos son negativos, y si vos los cultivás, solo un 5% de esas cistitis puede tener alguna vinculación a una bacteria, pero el otro 95% que le dimos antibióticos se lo dimos, digamos, innecesariamente. Entonces, por ahí, por eso se dice, en el gato preferible cultivar. Si hay una bacteria, se la trata, y si no, seguir con el tratamiento, el reenquecimiento ambiental, los antiinflamatorios no esteroideos, cambiar la dieta, o sea, hacer todo el tratamiento que tiene que ver con el estrés. Dice Raida Arismendi, doctor, ¿el uso de AINES o esteroides cuál recomienda? La meloxicam en general, el meloxicam es el AINES que más se utiliza. Preferimos los AINES al corticoide en general, para digamos, con el fin de desinflamar el tracto urinario. El meloxicam es lo que más utilizamos. Dice John Bryan, doctora, ¿la alimentación especial para pacientes renales puede ayudar en tratamiento de infecciones renales? ¿Se puede recomendar al paciente esa alimentación durante el tratamiento? Sí, se puede, sí, por supuesto, como terapia coadyuvante para proteger al riñón, claro, conviene mantenerlo, lo mismo que el suero, lo mismo que la rehidratación, el mayor consumo de agua, por supuesto también la dieta. No va a tener un efecto directo sobre la infección urinaria, pero sí un efecto, digamos, mejorando la función renal o tratando de proteger un poco a esa riñón. Claro que ayuda muchísimo combinarlo con la dieta. Dice Jixon Fernández, muchas gracias, doctora, excelente charla.
He visto algunos veterinarios que hacen cistocentesis en gatos sin desinfectar el área e inclusive sin rasurar. ¿Cuál es su opinión al respecto? Yo muchas veces, a veces no rasuro, sí desinfecto el área. ¿Por qué? Porque muchas veces a los gatos es mucho menos traumático no ponerlos en una posición, digamos, muchas veces yo lo tomo con el paciente de pie, digamos, en estación. Entonces desinfecto el área, pero sin rasurar. Nunca he tenido ningún problema, sobre todo en el gato. En el perro en general, como es más fácil de alguna manera obtener la muestra, se puede rasurar. Pero hacer una buena desinfección de la zona es lo más importante. Abrir los pelos y hacer una buena desinfección de la zona. No sé si es lo correcto, pero yo muchas veces lo hago también. Y no he tenido hasta ahora ningún inconveniente. Bueno, muchísimas gracias a todos por la presencia, por la atención, por los agradecimientos y espero que les haya sido de utilidad. Y bueno, por supuesto que cualquier duda, cualquier cosa me pueden transmitir, bueno, a través de Yenen o lo que fuera. Así que les deseo muchos éxitos. Y muchísimas gracias, Yenen. Muchísimas gracias, doctora. Para nosotros ha sido de verdad un placer tenerla aquí con nosotros. De verdad disfrutamos mucho. Los asistentes están encantados. Y de mi parte y de parte de la Asociación de Veterinarios Venezolanos en el Exilio, es un placer haberla tenido aquí. Nuestro agradecimiento eterno y pronto vamos a cuadrar para que esté nuevamente con nosotros. De eso téngalo por seguro. Muchísimas gracias. Bueno, va a ser un gusto. Bueno, buenas noches a todos. Bueno, feliz noche. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.